Bien, vamos a entrar ahora con, hemos estado unos minutos con una buena deportista de Granada, con una de las mujeres que ha llegado más alto en el escalafón del tenis español. Ella es la, está en este momento en el puesto número 12 del ranking nacional de las tenistas profesionales y es de Granada, es decir, que parece que no tenemos a nadie, pero bueno, alguien hay, ¿no? Se trata de Nuria Parrizas. ¿Qué tal, Nuria? Hola, muy mucho buenas de verte. Tardes. Buenas noches y bienvenida. Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? Pues muy contenta, la verdad. He estado 3 semanas en Egipto y he hecho uno de los mejores resultados. Así que nada, ahora esta semana aquí descansando y me vuelvo a ir en unos días. Muy bien. Pues lo tuyo es ganar torneos, ¿no? Sí, sí, yo... Tú tienes la obligación de ganar torneos para poder sobrevivir, ¿no? En este mundo sí, de... Sí, no, es que si no gano torneos no me lo puedo ir costeando. O sea que voy ganando, me lo voy pagando, voy jugando y así. Bueno, tú por el momento todavía te mantienes, vamos a decir así, en una segunda categoría del tenis profesional, ¿no? Sí, la segunda. Estoy en la mitad, estoy. Imagino que tú tendrás como opción llegar a lo más alto, ¿no? Sí, jugar con la Williams y toda esta gente. A mí me gustaría estar entre las 100 primeras del mundo. Ahora mismo mi mejor ranking ha sido el 280. O sea que me ha faltado poco para entrar, por ejemplo, a Wimbledon o, ¿sabes? O quali de Roland Garros y así. Pero bueno, un paso más me queda. Cuando en el fútbol ser el 280, pues estamos hablando de jugar en primera división, ¿no? Pues ten en cuenta que las plantillas tienen a veces casi 30, ¿no? Estamos hablando que hay 600 y pico jugadores que juegan en primera división. Una 280, estamos hablando de un puesto más o menos digno, ¿no? Sí, sí, está ahí, pues ahí, hacer un buen resultado y ya estoy ahí más metida. Muy bien. ¿Cuántos trofeos ganados en tu carrera, en tu corta carrera? Tenías solamente 23 años, prácticamente en esto se puede decir que estás empezando, ¿no? Pues no podría contarlo, sinceramente. Tengo muchísimo. He hecho muy buenos resultados y, bueno, vitrinas y vitrinas. Hoy he intentado traer los que he podido, algunos así, pero la verdad que bastante. Bueno, ya estamos viendo, podemos ver, ¿no? Uno de los trofeos que tiene Nuria en su casa, que son muchísimos. He dicho, oye, tráete... la estantería, me ha dicho, no, que tengo dos, no me las puedo traer enteras, ¿no? El de la raqueta muy bonito, ¿eh? Y ahí, bueno, alguno. Muy bien. Bueno, esto ya es algo, ¿no? ¿Cuál es el que más cariño le tiene de los que estamos viendo? Pues, bueno, los últimos dos que han sido en Egipto, he jugado 3 torneos y he ganado 2 de ellos. O sea que son estos 2 de los diamantes y que estoy muy contenta, la verdad. Si te va bien esa tierra es porque vas a volver, ¿no? Dentro de sí, un poco. Sí, sí, en una semana ya vuelvo, o sea que si me va bien, ¿para qué cambiar? Muy bien, oye, tienes muchos trofeos, pero ¿cuántas satisfacciones realmente te ha dado este deporte? ¿O da este deporte el tenis, un deporte individual? Bueno, es individual y todo, sinceramente, lo tienes que hacer tú. Dentro de la pista eres tú, o la que ganas, la que pierdes, la que saca los partidos, todo, ¿sabes? Fuera, pues tiene ayuda, pero... Si un día está mal, no hay ningún compañero que te cubra, ¿no? O sea, no. Si un día está mal, eres tú la que lo pasa mal, o pierde, o lo intenta sacar, pero es duro, es muy duro, sinceramente. Oye, ¿qué es lo que hay que hacer para mantener la moral después de un día malo? Si cuando es un mundo en el que, lamentablemente, no se gana mucho dinero, ¿no? Vosotras no ganáis mucho dinero en la situación deportiva en la que te encuentras todavía, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que hacer para mantener la moral? ¿Quién te da ese...? Sinceramente, yo sola. O sea, tengo que estar muy bien de cabeza para pensar que he perdido y que me quedan 6 días otra vez para jugar otro torneo. Y tengo que estar pensando en, bueno, no pasa nada, entreno, a ver si el siguiente va mejor y así, pero que es duro. ¿Dónde entrenas? Entreno aquí en Granada, en el Campus Tennis Club, que se ha hecho nuevo ahora, pero llevo 2 años con mi entrenador Sánchez de Luna. Y que... Las instalaciones están a la altura, imagino que sí, ¿no? Que habrá sí, intentado... Sí, sí, a ver, hay pistas de rápida, tierra, están haciendo cubierta, porque claro, con el tiempo aquí, si llueve, yo sinceramente tengo que entrenar también. Y bueno, se está así, se está haciendo. Bueno, ¿tenemos alguna imagen de Nuria así, jugando? Sí, ahí estoy. Es la chica con la falda blanca, ahí la vemos, sí. Sí, sí, eso era en Madrid y eran semifinales o así. Ahí está. Diestra, ¿verdad? Diestra, diestra. Pero mi mejor golpe es el revés. Te estaba viendo que, efectivamente. Sí, sí. Ahí tengo mucha seguridad, la verdad. ¿Y cuál es el que más estás trabajando ahora? El que tú dices, bueno, este lo tengo que mejorar más. Tengo que mejorar más el saque, sinceramente. El segundo saque, porque ya con las chicas que juego de
100, 200, ya el segundo, si no tienes un buen segundo, ya empiezas tú corriendo desde el principio. Muy bien. ¿Y a dónde quiere llegar Nuria Parrizas? Pues lo que he dicho, yo quiero estar entre las 100 mejores del mundo y poder jugar los Grand Slam, los cuatro Grand Slam. Es decir, he podido jugar Wimbledon, he podido, ¿sabes?, Roland Garros, Australia Open, todo esto. ¿Qué tanto por ciento de trabajo y de suerte hay que tener para ello? Mucha constancia, la verdad, y mucho trabajo físico, tenis, mental, todo. Todo, no es fácil. ¿Y suerte también o no? También hay que tener un poco de suerte, depende de los cuadros, ¿sabes? Si tienes un poco de suerte, pues vas sacándote partidos, no es lo mismo. Te ayuda también. Oye, ¿cuánto te ha costado la carrera, más o menos, llegar hasta aquí? ¿Tú has contabilizado económicamente cuánto vale eso? Yo prefiero ni contarlo porque... Porque al tenis tú coincidirás conmigo que para llegar a deportista, a tenista profesional, es una cuestión económica. Sí, es todo dinero y ya lo dije que el tenis es para ricos, para gente que tiene mucho dinero, que pueda viajar cada semana. Y la verdad es que cuesta muchísimo. A mí me cuesta muchísimo ir a cada torneo porque digo, me gasto ya 600 euros en un viaje y digo, y si encima hago mal el resultado, he perdido 1.000 euros en una semana, ¿sabes? ¿600 euros el viaje y el hotel? ¿Te lo paga la organización? No, yo me pago el hotel, las comidas, el viaje, todo. Todo me lo pago yo, los taxis, para llegar al sitio, todo yo. ¿Y te merece la pena? Hombre, sí, porque yo quiero llegar y, ¿sabes? Y lo estoy intentando y, sinceramente, quiero ver si puedo llegar. Tengo entendido que solo te ayuda tu madre, ¿no? Sí, mi madre es la que me paga todo y la que ha confiado en mí desde el primer momento, ¿sabes? Y por ella estoy jugando. ¿Y tú te ves con posibilidades de llegar a alguien, a ser alguien? Sí, sí. Ya eres alguien. Ya soy alguien, pues más, mucho, ¿no? Más. Sí, me veo con muchas posibilidades, la verdad. Confío en mí y sé que... Porque lo estoy haciendo, o sea, no es fácil meterte 200 tú sola, viajar sola, todo tú sola. Y bueno... Yo creo que sí. Que ¿Algún puede. Tenista grande, hombre, mujer, ha hablado con él? ¿Te ha dicho algo? ¿Ha visto en ti? ¿Ha creído en ti? ¿Ha visto a ti? No, pero he visto a muchos entrenadores que han querido entrenarme, que me han dicho que tengo mucho, ¿sabes? Mucho futuro, que si fuera con alguien que mejoraría, que no sé qué, así, porque me ven siempre sola, ¿no? Y mucha gente me ofrece de irme con ellos a entrenar y tal. Pero claro, tienes que irte a otro sitio, tienes que pagar una estancia, más los viajes, más a él, todo. Es muy caro. ¿Tú qué? ¿Te dedicas solo a esto? ¿No estudias? ¿No haces, no tienes ninguna otra actividad? No, ya terminé mi bachillerato y me dedico ahora solo a viajar y a jugar los torneos. Muy bien. ¿Tienes alguna ayuda más de fuera de tu casa? No tengo nada, sinceramente. Ni de raqueta, ni de ropa. O sea, te piden ya... ¿Tú te lo compras todo? Todo yo. Bueno, mi madre... Pero yo no tengo, yo el dinero que gano es de los torneos, pero sí, sí, te dan muy poca ayuda. Tienes que estar entre las 100 mejores para que sinceramente te ayuden. Muy bien. Pues nada, te deseo mucha suerte. Pues muchas gracias. Así, tan pronto, no sé, tu lanzamiento definitivo, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde pasa? ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso? ¿Dónde está el golpe a tu carrera? ¿Cómo llega? Pues bueno, este año ya terminar, como estoy 200 y algo, para ya el siguiente año poder entrar a los Grand Slam, a la quali, y ya haciendo un par de buenos resultados ya estás ahí. Ya estás ahí, te puedes mantener y ya es diferente y la gente ya te ayuda más, te sabes. Todo es muy bonito, cuando estás arriba todo muy bonito, muchas más ayudas y todo. Cuando estás ahí todavía, pues no te ayuda a nadie. Muy bien, pues mantenernos informados. A ver cuándo llega ese momento, ¿vale? Sí, sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias, mucha suerte, Nuria. Venga, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, hemos acabado por hoy, mañana seguiremos con muchas más cosas, muchos más asuntos y nos iremos acercando poco a poco a ese fin de semana, ese partido que van a jugar en Ipurúa, en Eibar, el Eibar y el Granada, amén de otros asuntos que luego repasaremos en el programa. Muchas gracias, buenas noches a todos.